uno siendo sumamente positivo y viendo el hoy, uno asume esa fecha con una victoria, sin duda. Las cosas pueden pasar, pero sin embargo, como está hoy la calle, lo que habla uno con los vecinos, lo que los vecinos le cuentan, el boca a boca, el día a día, estamos en una muy buena etapa. Y bueno, hay que hacer un trabajo muy profundo, un trabajo con todos los sectores de la sociedad, con las instituciones. Ayer casualmente tuvimos una reunión con uno de los clubes, tenemos pactada con otras instituciones, con las comisiones barriales, con gente independiente. Estamos en todos los días trabajando en nuestro lugar de reuniones y la verdad que muy satisfactorio lo que la gente nos dice. La verdad que va a ser difícil, pero no imposible. Hay que enseñarle a la gente otra vez a lo que es el voto, la responsabilidad, que el valor del voto no es por cuatro chapas y una bolsa de alimentos. El valor del voto es apostar a una nueva forma de hacer política, es apostar al futuro y no es el voto por una sola persona, es el voto por un proyecto para toda la comunidad. Todo tiene que ver con todo, la educación con lo social, la salud con lo social, lo laboral con lo social, con toda la conflictiva que se está viviendo. Entonces, el diálogo con la gente tiene que ser permanente, no cada 4 años. Nosotros eso lo hemos logrado, lo mantenemos, lo sostenemos y vamos a fomentarlo. Así que apostamos a que el vecinalismo en la provincia sea una plataforma política, digamos, sustentable, que crezca y que hoy también está apoyando en su gran mayoría al proyecto provincial, al proyecto de Alberto Beretinleg a través de Juntos Somos Río Negro. Creo que es una apuesta muy, muy noble, muy válida la que ha hecho el gobernador.